Latigazo Dominical. Por el chico Tazo. La mala. Una semana del incendio forestal que afecta a Sinápalo y Churincio y sigue sin controlarse. El Cerro del Águila se quema y eso nos afectará a todos. Es la fábrica de agua para Benjamillo, Numarán, La Piedad, entre otros lugares. Más de 500 hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Pero de los políticos, solo se sabe en la publicidad del Face. La buena. Los combatientes de incendios forestales de CONAFOR, de Sinápalo y de varios municipios, incluso voluntarios y personas que han donado comida, cooperan para detener el incendio. Samuel Canchola, alcalde de Sinápalo, literalmente ha metido las manos al fuego. A veces las peores situaciones sacan lo mejor de la gente. La fea. Rosy Álvarez. Su sueldo de diputada sí le alcanzó para las camisetas del torneo de fútbol de Ixtlán, pero su actitud para servir no le ha alcanzado para gestionar obras y recursos para los municipios a los que representa. Claro, ahora sí aparecen las fotos, ya se acercan las elecciones. La peor. Homicidios. Van 65 asesinatos en la región en los primeros 100 días del 2017. De eso estamos enterados. De lo que no se sabe nada es si las autoridades hayan arrestado a alguno de los culpables. Hasta en un centro comercial de La Piedad hubo un homicidio esta semana. Nadie dice nada, nadie hace nada. La moraleja. Altares de Dolores. Esta tradición que aún sobrevive, se pierde. Pero peor aún, se diluye el espíritu de trabajo en familia, en equipo y la solidaridad con otros. Ofrecer un vaso de agua al prójimo, orar en grupo por causas comunes o ajenas, nos hacen una mejor comunidad, independientemente de la fe que profesemos. Esto fue Latigazo Dominical. Por el chico... Paso.